Conexión Abierta, donde vos estás. La Guarida Rock, donde tu banda suena. Muy buenas noches para todos, suena así lo raso y ya me cambia el humor. Empezamos un nuevo programa de La Guarida Rock Radio, rodeado de amigos, rodeado de buena música, muchas cosas para compartir. Buenas noches, señora. Cecilia, ¿cómo le va? Sí, todo bien, por suerte venimos de una semana. ¿Cómo está esa garganta? Y ahí. Llegó golpeada con lo justo. Y el domingo. Y mañana. Bueno, pero hoy acá dando el presente. Por supuesto. Bien, como mañana también como lo mañana, está dando en el cilindro. Por supuesto. Toda la mierda, ¿sabe? Que estaría haciendo fuerza por usted. Sí, lo sé. Señor Fabián Castro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Estamos recalientes. Sí, sí. Sí, ¿todo bien? ¿Podemos cambiar la imagen de fondo, por favor? Sí, por favor. Sí, todo bien. ¿Todo bien? A pesar de esto, todo bien. Anticipo, ¿de qué vamos a estar charlando? Hoy vamos a tener un poco de música electrónica. Ah, muy bien. Vamos hacia... De la mano de un gran rockero. Exacto, de un guitarrista. Perfecto, ahí le tiramos el anticipo. Señor Oscar Llanela, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, venía bien hasta que empezaron a hablar de fútbol y me acordé de mi situación también. No estamos para hablar bajo ningún punto de vista. ¿Qué nos trajo? Cuénteme, un adelanto. Hoy, para completar la santísima trinidad del rock británico, ya hablamos de los Beatles en su momento, hablamos de los Stones y hoy vamos a hablar de The Who, otra de las grandes bandas de la historia. Repasando por qué estamos en fecha importante para algún momento de la historia de The Who, si se quiere. Así es. ¿Estamos bien? Ceci, redes sociales para la gente que nos quiera saludar, escribir, insultar. Acompañar. Hoy necesitamos mimos. Usted que está pachucho y nosotros tres que estamos de mal humor necesitamos mimos. Así que los cinco. Lo vamos a saludar, somos seis. Sí. Está contando mal, pero no importa. Sí, claro, por eso. Ahora vamos a saludar a los amigos que nos están acompañando. Redes sociales. En Facebook somos La Guarida Rock. Nos pueden mandar mensajitos y demás. Y en Twitter, @laguaridarock. Ahí nos pueden seguir y en la página www.laguaridarock.com. Perfecto, el señor Matu del otro lado a cargo de la producción, como siempre manejando, y el señor NASA en los controles, siempre dándonos una mano y acompañándonos. Estamos a poquitos días, les cuento, de lo que va a ser la primera fiesta de La Guarida Rock, ya lo podemos tirar confirmadísimo. Viernes 5 por la noche, ¿están todos disponibles? Sí, 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 yo me pedí el día. Usted también, ¿ves? Aprenda usted. ¿Qué dijiste? Se pidió el día. Yo me pedí el día. ¿Ves? Eres un fiestero responsable. Fiestero asignado. Bueno, haré lo que pueda. Viernes 5 de junio a la medianoche vamos a estar en Rocket Bar festejando lo que es la primera fiesta de La Guarida. Muy buena música en vivo, 2x1 de tragos toda la noche. NASA, ¿vas a venir? ¿Nos va a acompañar? Vamos, dice mi gente. Música en vivo, yo les puedo comentar que van a estar los chicos de Fisión, finalistas del Ciudad Emergente. Van a estar tocando en vivo y alguna banda más sorpresa van a estar. Arrancamos, música, Catupecu Macho suena y así empezamos La Guarida Rock Radio. Suena. Y ya me siento. Mi
donde tu banda suena. Música es el arte de combinar los sonidos. En La Guarida, ese arte es rock. Linda intro para presentarse. Sí. ¿Eh? El uso de sintetizadores. Bien. A morir. Bien. ¿Usted bailó esta música, Castrio, no? ¿O la pasó en realidad? ¿Cuando era operador de radio? Lo pasé. ¿Sí? Sí, sí. ¿Bailar no? Era un gran bailarín. Bueno, ahora porque viene una lesión. Sí, pero rehabilitación. Bueno, lo concreto que ha pasado esta música. Se ríe. Usted también lo ha bailado. No sé si esto, pero. Gran bailarín. Bueno, nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con las efemérides, si se quiere. Así es, porque hoy se cumple. En realidad, el 24 de mayo se cumplió una fecha importante. Se cumplieron exactamente 37 años del último recital de The Who con Keith Moon en la batería. La gente que nos está escuchando y no sabe mucho de The Who nos estará preguntando quién es Keith Moon. Bueno, Keith Moon es uno de los bateristas más grandes de la historia del rock and roll, sin duda, no solo dicho por mí, sino dicho por expertos. Y a mí con que lo diga usted me basta. Sí, sí, usted, igual tengo un gusto raro, usted sabe. Es de los mejores hacedores de rankings del mundo. Me quedó esa frase de la semana pasada. Sí, me estaba. Sí. Es que te hago rankings. Sí, sí, mejor, el mejor fue el ranking de jueves con lluvia. Claro. Claro, él tiene las mejores baladas de grupos de rock. Generalmente usted es un romántico. Parece un tipo duro, sí, pesado, así no, barbudo, hincha de chacarita, pero es un romántico. Un romántico. Sí, puedo dar fe. Creo que todos los integrantes de esta mesa podemos dar fe. Sí, puedo dar fe. Sí, sí. Bueno. Perfecto. Bueno, volviendo al tema. Sí, no era rock, precisamente. Coincidimos que el día me sorprendió. Bueno, coinciden que es uno de los mejores bateristas. Exactamente. Es uno, no solo por lo que tocaba, por su calidad, sino por la escuela que generó. O sea, Moon falleció el 7 de septiembre de 1978. Puso un estilo también. Sobre todo eso. Porque si hoy uno ve una banda que rompe una guitarra en el escenario, o una batería, o el descontrol arriba del escenario, The Who fueron los que empezaron con esto. Ellos, todo obviamente por casualidad, ¿no? En un recital en Londres en 1964, Pete Townshend, uno de los, aparte, mejores guitarristas de la historia, sin querer, rompió su mango de la guitarra con el techo y de la bronca, partió la guitarra contra el piso, claro, y empezó a tocar con otra. Y vio que la gente se animaba, y en ese mismo recital Keith Moon rompió la batería. Al siguiente recital, doblaron de gente y lo hicieron como un estilo eso. O sea, cada recital ellos rompían los instrumentos y el famoso estilo del rockero que va a los hoteles y descontrola y todo, ellos también fueron los precursores. De hecho, Keith Moon era no solo que lo creó como un estilo para la banda, sino que además es su estilo de vida, él era autodestructivo. O sea, The Who tenían y tienen todavía la entrada prohibida de por vida, ¿no? Ya de por vida, al Holiday Inn, a los Sheraton, a los Hilton y al Waldorf Astoria.
porque ellos destruían, o sea, ellos no, en realidad, no, no solo Richard Dudley ni John Whitley, era solo Kid Moon, destruía todo lo que encontraba a su paso, lo destruía. De hecho, en el Holiday Inn a él le prohibieron la entrada porque en uno de los recitales, luego de uno de los recitales, puso dinamita en uno de los baños. Porque primero empezó con, obviamente, con cohetes, como todos empezamos de chico, ¿no? Como las famosas, como se le dice en Estados Unidos, las cherry bomb. Se ve que no alcanzó eso y empezó con dinamita, con cosas más grandes. Bueno, estalló un baño y metió un kayak, un auto, en la pileta del hotel. A partir de ahí tuvieron la entrada prohibida. ¿Hasta dónde llegó? Qué poco tolerantes. No, sí. Bueno, no aguantaban nada. ¿Hasta dónde llegaba el estilo ese de The Who? Que incluso en Gusto, ellos tocaron en Gusto la madrugada del 16 de agosto. En medio del recital subió una persona que estaba protestando porque a un amigo de él lo habían encarcelado, le habían dado 10 años por tráfico de marihuana con dos policías de encubierto, y él entró a protestar y Pete Townshend le partió la guitarra en el lomo y lo tiró del escenario. Y le dijo, obviamente lo insultó y siguió con el recital, era parte de ellos. The Who tuvo otras cosas que le dieron vida al rock and roll. Ellos fueron los primeros en crear un ópera rock. El disco Tommy, que salió en 1969, es un disco que va desde el primer tema hasta el último, está contando una historia. Ellos cuentan una historia de un chico que se llamaba Tony, que tuvo un montón de problemas. Uh-huh. O sea, es muy larga la historia. Pero la van contando tema por tema. Uno va escuchando, escucha del primer tema hasta el último y es una historia. Bien. Es una historia tal cual. No existía precedente de ese formato. No, jamás. Ellos fueron una ópera rock. Y de hecho, volvieron a hacer otra en 1973, Cuadrofenia, que es una historia de un chico, Jimmy, que tiene cuatro personalidades. Y cada personalidad es. De un integrante de ellos. Entonces van contando historias de ellos a medida que van pasando las canciones. O sea, es una banda aparte que creó escuela, es el clásico paso que hubo del rock psicodélico a lo que es hoy el rock. Pero para resumir, entonces, si tenemos que marcar, más allá de lo musical, que obviamente tenían lo suyo, no, es muy obviamente, importante. Obviamente. Marcaron un montón de puntos que hoy por ahí suenan comunes o hasta marketineros de algún rockero. Ellos lo hacían por naturaleza y fueron los primeros en distintas cosas. Sí, en algunas malas, como destruir hoteles. Sí, tal cual. Y en, como decías vos, en ser la primera ópera de rock que existió. Tal que cual. Cosas que por ahí hoy se hacen más habituales o más común, fueron los precursores. Además de usar tanto los sintetizadores, fueron una banda de que incursionó mucho. Ellos estuvieron, la música siempre estuvo liderada por Pete Townshend, sobre todo. El armado de los discos y todo siempre fue gracias a Pete Townshend. Y siempre fue un innovador. Como decíamos antes, creó escuela. Hizo de hecho, de las dos obras de Tommy y de Cuadrofenia, que son dos ópera rock, se hicieron películas también. Pero perfecto, informe completísimo con muchísima data. Una banda que la verdad, el que no la escuchó y quiere conocer las bases del hard rock y del heavy metal, sobre todo, es una banda que es muy, no solo recomendable para escuchar, es casi obligación escucharla. Bueno, y es una banda que sigue girando, para agregar. Además, si quiere, en el día de ayer iniciaron una gira. Además, y para agregar, justo te iba a decir eso, como las tres bandas más grandes de la historia, junto con los Beatles y los Rolling Stones, eran todos amigos ellos, salieron más o menos en la misma época, se fundaron más o menos en la misma época, y era tan buena la relación que, por ejemplo, hoy el baterista de Who es Richard Starkey, es el hijo de Ringo Starr. O sea, de pequeño el vínculo que tenían entre semejantes bandas. Bueno, dijo que era obligación escucharlo, vamos a escucharlo. Por favor. ¿Quién eres tú? Who are you? Así es. Who Are You suena de Who en la Guarida Rock, un placer escucharlo, señor Oscar Llanela.
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Entrevista La Guarida. Empezamos a dar sin pedir y si dejamos de estar. Qué lindo que suena esto. Y podría decirles que es muy lindo reencontrar también a amigos, pero bueno, no les voy a mentir. Hace pocas horas estuve charlando con él. Quedamos en esta nota en volver a reencontrarnos para seguir charlando. Pero bueno, es un placer darle la bienvenida a La Guarida Rock al señor Pato. Dios los cría presente en La Guarida. ¿Cómo va, Pato? Hola, Pampa, querido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, muy contentos ganando River Plate, así que estamos con Antonio acá mirando el partido. No es mi, vamos, no todavía. No es mi caso, estoy bastante triste, así que despedimos así a Pato. Gracias por pasar por La Guarida. ¿Cómo va, Patito? ¿Bien? Bien, todo bárbaro. Ahora podemos ir menos de 24 horas de encontrarte con el escenario del Roxy, ¿sí? ¿Es así? Menos de 24 horas, sí. Bueno, mañana de la noche, a las 9 de la noche van a estar dando puertas. Calculo que el show va a estar empezando cerca de las 10. Así que, nada, contentos de estar otra vez en Buenos Aires y de volver a tocar. Y bueno, con muchas ganas de lo que es show. El Roxy es un lugar que nos queda muy bien y que venimos ya seguidos trabajando ahí, así que ya es como que también le tenemos el pulso al lugar y eso hace que el show esté cada vez mejor, así que con muchas expectativas. ¿Era un gran objetivo, Pato, lo de ganar continuidad en lo que es en presencias en Capital, en Buenos Aires? Y básicamente sí, porque bueno, Dios los cría es una banda que tiene una realidad que hace que en la capacidad de gente que puede manejar, no hay muchas salas dentro de Buenos Aires. Nosotros tenemos 4 salas, que es donde podemos tocar, que es Trastienda, Roxy, Niceto, Nene de Atene, y no hay más dentro de esa línea entre 300, 500, 600 personas. Claro. Entonces lo complicado era poder lograr hacer shows más continuamente y eso a su vez generar un estar más presentes, ¿no? Porque generalmente lo que pasaba era que por ahí teníamos fecha y teníamos otra fecha a los 4 o 5 meses y era como volver a hacer la rueda y el proceso otra vez. Entonces este año ya como con la salida del álbum nuevo y demás lo planificamos con la idea de ya todo el año hacerlo y trabajar y tener un show cada 40 días. Y eso es un poco lo que venimos haciendo. Si no, en marzo, ahora después ahí en julio, ahí en septiembre, así hasta noviembre. Bueno, hablabas dentro de lo que es esto, con lo que tiene que ver con las fechas, la salida del álbum nuevo. Tenemos el pequeño dato que ya han superado las 10.000 descargas, ¿es correcto esto? Sí, es verdad. Está casi llegando a las 10.000, están 9.800 y pico. Gran número, Pato, hermoso. La verdad que sí, que bueno, que un poco todo este mecanismo y esta apuesta que fue el hecho de que el álbum estuviese libre de descarga y que la gente en dioslosquería.com lo pudiera bajar, nos generaba mucha expectativa con respecto a cómo iba a traccionar eso y cómo podía también llegar a la gente de una forma distinta y de que ya sea legalmente gratis puesto por la gente que lo hace. Entonces eso generaba la posibilidad de hacer que muchísima gente no tenga interrupción en llegar al álbum y llegue directamente como para escucharlo y que si obviamente le gustaba se lo quedase. Y eso obviamente empezó a abrirnos juegos y a abrir juegos en lugares que también era muy difícil de llegar dentro de lo que era un aparato normal de lo que era la industria. Y ahora uh-huh. Tiene descargas el otro día pusimos la lista de descargas y hay hasta, no sé, por todos lados del mundo hay bajadas del álbum. Y entonces vos decís, puta, ¿cómo es que esto funciona de esta manera? Y bueno, y es un poco del poder de lo que tiene la música y que va y va de un lado al otro y se pasa. Y es hoy ese boca a boca es una cosa cibernética que va pasando uno a otro y recomendando y nunca sabes a hoy dónde puede llegar. Entonces un poco la apuesta era eso, ¿no? Pato, hablabas de lo que le gusta a la gente o de que la gente se lo quedaba a medida que le gustaba. Hablábamos hoy un poco en broma y un poco en serio que te ha gustado y mucho vos que me decías que es de las pocas cosas en tu vida que te ha dejado tan conforme. ¿Es así? ¿Que estás muy contento con el resultado? Sí, lo que pasa es que... Claro, sí. Lo que pasa es que también nosotros nos tomamos... O sea, creo que fue el álbum que hasta técnicamente pudimos cerrarlo cuando creímos que lo podíamos hacer. Antes era como que vos tenías una pauta de estudio y tenías una cantidad de horas y tenías una cuestión más o menos económica arreglada y dentro de ese tiempo era lo que podías llegar a trabajar y por ahí muchas veces te quedabas con ganas
de por lo menos de que macere, ¿no? De que se estacione y, que, y escucharlo después en un tiempo y decirle, sí, está bien, esto es lo que quiero que quede. Este álbum, en cierta forma, pasó eso. Nosotros en la mezcla armamos en nuestro estudio la parte de mezcla y lo hicimos hasta que nos convenció que no había más nada que hacerle. Claro. O por lo menos creíamos que no había más nada que hacer. Y remarquemos también que grabaron a la antigua, ¿no? Si se quiere, podemos llamarlo el, así. El álbum se grabó todo a la antigua, se grabó en 3 días. Después el proceso de mezcla fue obviamente una cosa más larga y más, más tranquila, pero obviamente lo que se hizo del registro del álbum se hizo en 3 días. Es algo que nosotros queríamos, entrar a un estudio, tocar todas las canciones y elegir la mejor toma que quedaba, y eso nos quedaba como, como que era el registro del álbum. Uh-huh. Y eso después, una vez que terminamos de hacer ese proceso y verdaderamente entendimos que era lo que queríamos, después eso lo llevamos a nuestro estudio y lo empezamos a laburar a nivel de mezcla y a probar un montón de cosas, que es obviamente el sonido y el audio final, que es un poco del producto que queda terminado, pero básicamente lo que se registró se hizo, nada, es un corte directo, parece que en 3 días se registró. Perfecto. Bueno, Pato, repetimos la invitación, muy importante. Mañana desde las 21 se da puerta, bien tempranito, a arrimarse al Roxy. Dios los cría, presentando su último trabajo. Va a ser una de las próximas, o sea, la próxima visita, está claro, pero la próxima de varias, si Dios quiere, lo vamos a tener en Capital seguido. Es así, es correcto. Esa es la idea. Bueno, entren a diosloscría.com, pueden escuchar el álbum este y después el sonido del inevitable, y si después quieren lo bajan, como para mucha gente que está escuchando y no sé, y no lo escuchó todavía, simplemente con entrar y ya lo pueden escuchar. Y después están todos los demás álbumes ahí, y si bueno, todo lo que sea información y demás, nos buscan en sitios sociales y demás, y lo que es el vivo, mañana nos vemos. Muy bien, señor, lo dejamos seguir trabajando, que sé que le queda todavía trabajo por delante. Gracias por recibirnos, para nosotros tenerte, un placer tenerte en la guarida, Pato. Abrazo enorme. Dale, un abrazo, Pampa, como siempre, gracias por la difusión y estamos en contacto. Espero que te vengas algún día de estos. Sí, señor, los tenemos que ir a ver en vivo de vuelta, cómo no. Abrazo enorme. Suena dale, Vendaval, vamos. Tema que me encanta. Nos vamos escuchando, Dios los cría. En el corazón de la ciudad.
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Entrevista La Guarida. Seguimos con este desfile de linda música y de buenos invitados que tenemos hoy, un miércoles lindo y cargadito. Pasaban los chicos de Dios los Cría, a quien saludamos. Y tenemos nuestros invitados en piso, los chicos de Ragazza. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo muy bien. ¿Interrumpimos proceso de postproducción de disco grabando o estaban en un descanso? ¿Cómo es el tema? Mirá, no, en realidad no interrumpieron. Fue un descansito. Que viene bien, ¿no? Nos dedicamos a tocar también. Sí, a tocar, también a componer otras cosas. Estuvimos hace poco trabajando para la música de un cortometraje que se llama Soy un Zombie, una productora híbrido. Que estuvo buenísimo también la experiencia. Eso le iba a preguntar, ese tipo de cosas distintas o por ahí que no viene con lo que ustedes tienen programado, si quiero. ¿Está bueno eso, salir un poco de lo que vienen trabajando, de la estructura habitual, si se quiere, o de lo que vienen acostumbrados? Sí, está bueno porque hubo que seguir pautas, que nunca lo hacemos. Cambia totalmente, ¿no? Cambia totalmente, porque es una película y tenés que seguir como con alguna línea, y eso estuvo buenísimo. También ahora estamos haciendo la música de un muchacho que tiene un blog que se llama Cascote, un perro macanudo. Es un blog ahí en Facebook que da lugar a perros, ¿no? O sea, okay, a lo que es el tránsito, a tener perros en tránsito y todo eso, y claro, publicita bastante eso. Y bueno, ahora también estamos haciendo la música para un spot de él. Y en ese tipo de casos, perdón mi ignorancia, ¿cómo es? ¿Le dan una consigna o les cuentan de qué se trata? En este caso, ¿te dan una idea de qué va el blog? Y ustedes en base a eso componen. En este caso era un spot tipo audiovisual, uh-huh, y nosotros le agregamos la música. Ponele el programa a las baterías, yo meto los teclados, Francio las violas. Bien, los divierte sí, también. Sí, está bueno. Pero bueno, lo que tiene que ver con la banda en sí, acá tenemos para los que nos están mirando más allá de escuchando. Perfecta, grande, Ceci. Lo que fue, nos decían, un regalo de la presentación de La Trastienda, ¿verdad? Exactamente. ¿Y un anticipo de lo que se va a venir, de lo nuevo? Sí, también. Estos temas van a formar parte del disco entero. Se llama Amor o Muerte. En este caso es la primera parte. Van a ser en total algo de 11, 12 canciones, de las cuales acá hay 5. Uh-huh. ¿Sí? Las elegimos medio al azar, medio porque queríamos. Y ahora lo que viene también va a seguir variado como esta parte. Por suerte nos estamos encargando nosotros de varios procesos del disco. Y eso como que nos da ciertas libertades y ganas de jugar también, por eso esto de sacarlo, viste, como en dos partes. Bien, disco que va a estar en formato físico completo allá por noviembre, fin de año, me decían, ¿es así? Sí. ¿Cerca de fin de año? Sí, cerca de fin de año. ¿Puede que haya otro anticipo, otra cosita, o ya ahora es esperar el disco completo? Se habló de un videíto. No está confirmado todavía. Ojalá, pero se va a dar. Sí. Y lo que tiene que ver con fechas en vivo, Gualeguaychú, próximo destino, 25 de julio. 25 de julio, por ahora eso, este domingo estuvimos tocando, venimos de tocar, pero como que ahora dijimos, bueno, no, dale, vamos a terminar el disco, vamos a meterla a eso, y sí, Gualeguaychú, 25 de julio, porque no le podíamos decir que no. No había forma de negarse, ¿no?, cuando llegó la invitación, la propuesta. Y no, la verdad que no. No. En proceso de grabación y demás, ¿es necesario estar enchufado 100%, preparar una fecha en vivo complica ese laburo? Digamos, las fechas que se dieron actualmente, decidimos hacer un parate en la grabación por una cuestión natural también de que está bueno dedicarse a tocar y disfrutar de eso. Y durante el proceso de grabación, algunas fechas tuvimos, pero no. Sí, mucho. Pero en verdad también a nosotros lo que nos pasa es que, hablando un poco más de intimidad, como que tenemos que desarmar el kiosco, así le decimos. Porque nosotros el disco lo grabamos nosotros, en mi casa, en la casa del hermano de él, en la casa de Joel, el cantante. Y entonces tenemos que, para salir a tocar, es desarmar todo lo que tenemos. Bien, ya armado, claro. ¿Me entendés? Y que están entonces, ahí armados, claro, metidos. Y estamos metidos ahí un montón de... Es otro mundo, digamos. Claro, entonces, un montón de días a la semana y está buenísimo y como que queremos estar ahí, ¿viste? ¿Qué parte, si es que pueden elegir, tienen preferencias a la hora de meterse en el estudio, a la hora de componer, a la hora del vivo, o hay momentos? Y para mí el estudio y componer están como casi unidos, digamos, es casi lo mismo. Van de la mano. Sí, están ahí, uno graba, el otro compone y nos invertimos en los roles.
probamos coros, ¿viste? Es un viaje muy, muy divertido, que también nos hizo como... nos desgastó también, es la verdad, porque estás muchas horas juntos, querés hacerlo mejor y nada, está bueno, pero es arriesgado también, digamos. Sí, sí, me parece que la palabra que dije es esa idea, el tema del desgaste. Es... Claro, sí, es así, es la verdad, pero la pasamos, el resultado final es... Y es lo que ese nos mismo, hace seguir para adelante. Ese mismo laburo debe llevar a la necesidad de querer tocar también más en vivo, vale, ¿no? Sí, de que se vaya acumulando esa gana y. Sí, la después querés hacerlo lo mejor posible, eso que grabaste lo mejor posible, querés hacerlo en vivo lo mejor posible. Y eso es todo un laburazo que... ¿Y por eso sacaron esto en dos partes así? ¿Por la ansiedad de querer tocar o de querer que se vea el trabajo nuevo? Y un poco fue. Mira, yo creo que eso lo de sacarlo en dos partes es porque. Nada, por todo lo que pasa, ¿no? O sea, estamos acá enfrente de una compu, hay un montón de info enfrente y como que siento que, o sentíamos, ¿viste? Que si le tirábamos toda la carne al asador de una, la gente no termina de gustar, ¿viste? Hasta lo último. Entonces dijimos, bueno, no, ¿sabes qué? Saquemos 5 canciones ahora, el resto después y que se vaya escuchando así de a poco, ¿viste? Y también como para hacerlo un poco más atemporal, ¿no? No como para decir, viste, tan marcado, no sé, tal día sacamos el disco y listo, y no, como también un poco más libre. Sí, sí. ¿Y la recepción cómo fue en la gente, esto de sacarlo en dos partes? No, bien. La verdad que fue buena. ¿Sí? Sí. Como, che, no hay más, te dicen. Que hay, sí, claro. Quedaron con la misma gana que están ustedes de tenerlo listo, también pasó eso con la gente. Claro, sí. Entonces es probable que con las canciones que sigan tengan ganas de escucharlas, ¿no? De verdad, en vez de tal vez poner el disco de una... 12 canciones, viste, y no entender nada, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y si se quiere, también era arriesgado para ustedes porque están en el pleno laburo del disco y ya era salir a mostrar casi un 50% de lo que tienen en un show en vivo también, claro. Como fue la trastienda, y ver qué pasaba ahí con la gente, ¿no? Y sí, todo. Digamos, ser artista es arriesgado y. Es una apuesta y vamos constante. Vamos a seguir haciéndolo, digamos. Sí. Es así. ¿Quién tengo entendido por la información y. Que le dan también, además del trabajo de estudio y de grabación, como que le dan mucha importancia al arte de tapa de los discos. Sí. ¿Quién se ocupa? ¿Ustedes? Sí, bueno, es cierto, Charlie Gómez, nuestro embajador artístico, está a cargo de toda esa parte. Medio que para nosotros es importante abarcar el arte en todo sentido, ¿no? O sea, desde lo musical hasta lo tapa. Visual. Exacto. Sí, sí, todo, pero hasta un posteo en Facebook, te diría. Uh-huh. O sea... Como que la verdad es que somos bastante cuidadosos en eso porque nos interesa que sea una como una obra cerrada, sí, y que lo que bloque, se muestre. Es un bloque, y como que lo que se bloque. Muestre, claro, eso, nos vamos en bloque. El tema de redes sociales, lo nombrabas recién al pasar, hoy está esa misma difusión que te da hoy o toda la información que se puede conseguir en internet, pasa a ser una herramienta importantísima para la difusión, para mostrar lo que están haciendo, para cuidar esos detalles. ¿Lo cuidan como la parte de musical, si se quiere, al mismo nivel? Y yo creo que sí, la verdad que sí. La verdad que sí, lo intentamos cuidarlo lo más que podemos. Claro, tampoco somos expertos en ese... Claro. Está claro, y es todo autogestión, esto hasta, claro, hasta la grabación, toda esa autogestión. Claro. Esa es la parte en la que es fundamental el formar el grupo de laburo, claro. Que siempre está el amigo, el claro. Familiar, bueno, que hubo, sea, siempre hay un diseñador, amigas, siempre hay un claro. Fotógrafo, siempre, ¿no? Que, olvidate, que se va sí, complementando sí. Y ayuda un colectivo, muchísimo. Un colectivo artístico. Claro. Es que... No solo las grandes bandas que ya están con 20 años de trayectoria, tienen su equipo de laburo armado, montar un show hoy en día requiere de eso, de gente que los ayude desde lo artístico, desde lo escenográfico, desde los asistentes, logístico. La verdad que sí. Es eso, mucho, sí. Y está bueno contarle a la gente, porque el esfuerzo que lleva montar sí. Un show o prepararlo... La verdad que sí, por suerte para la grabación del disco tuvimos un montón de bandas amigas que nos ayudaron prestándonos... cosas para poder llevarlo a cabo. Después en trastienda también necesitábamos un montón de gente para trabajar y por suerte también un montón de amigos trabajando ahí y bueno, y fue, es algo como medio sí. Único, ¿viste? Sí, 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 sí. Como se estar todos tirando para el mismo lado, es wow. Y bueno, es eso, la música. Chicos, redes sociales para la gente que quiera averiguar más de ustedes, escucharlos, descargarse cosas, estar atento a fechas y demás. Bueno, nuestro Facebook es /, uh-huh. Ragazzas.oficial. Pueden escuchar nuestra música en YouTube poniendo Ragazzas, se escribe RAGAZZAS, como chicas en italiano. Y bueno, y también tenemos Instagram.
todo lo que sea novedades, sí, y demás. Sí, todo eso, ahí. Twitter, todo eso lo pueden buscar por ahí, googleando Ragazza, seguro, seguro que va a salir. A través de Bandcamp también se puede disfrutar. Sí, ragazza.bandcamp.com. Sí, sí, sí. Bueno, por lo pronto Gualeguaychú los espera el 25 de julio. Puede aparecer, quién sabe, alguna fecha antes. Y por, ahora el primer, retino de Gualeguaychú, pero estar atento a las redes. Bueno, por si ahí quieren ofrecernos una fechita linda, se empieza. Empezamos pronto con la fiesta de la guarida, así que seguramente los vamos a tener. Qué tomando bueno. Algo y disfrutando también, no. Pero desde la parte musical va a ser un placer, así que lo vamos a estar hablando prontito. Bueno, los podemos escuchar, ya que los hicimos venir miércoles a la noche hasta acá. ¿Nos vamos escuchándolos? Sí, vamos a hacer Alfonsina. Un temita de un EP que se llama Crecieron los Mares. Perfecto. Ahí se los regalamos a los chicos de la guarida. Muchísimas gracias por la visita. Los estamos en contacto y bueno, nada, 25 de julio, próximo destino, Gualeguaychú. Suena Alfonsina, entonces. Ciudad de Buenos Aires transmite Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión. 24 horas online.
Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Solo para vos. Sumate a nuestra fanpage. Búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter, arroba Conexión Abierta. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Podés ver lo que escuchás. Podés escuchar lo que deseas ver. Colores primarios, una infinita gama de sensaciones. Te presenta los viernes, de 18 a 19 horas, la actualidad de las artes plásticas. Actividades en museos, galerías, talleres y teatros. Todo lo referido a la música clásica, tango y jazz. Entrevistas y agenda cultural. Colores primarios, producción integral y conducción, Pablo Duarte. Viernes, de 18 a 19 horas, por Conexión Abierta, donde vos estás. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. La radio de la UAI. www.conexionabierta.com.ar. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta. Donde vos estás. Todo lo que pasa en el mundo pasa en la guarida. Rock de afuera. Thank you. Rock de afuera, decía nuestro separador. ¿De La Pampa sería rock de afuera? No. Me pone grillita de otro lado. Saludamos a la gente de La Pampa de Santa Rosa. Tenemos de visita a mi sobrino que lo están escuciando. La Pampa, salude. ¿Cómo le va? Hola, chicos. Saludos a La Pampa. El fachero de la familia. Te está escuchando tu madre ahí que te está viendo. Así que y tenemos visita de Mar del Plata, futuro estudiante de radio. Sí, de guión. ¿De guión de radio? De guión, sí. Lo vamos a tener acá. Saludamos a la mami también. Saludamos, sí, está. ¿Cómo le va, Fede? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, lo tenemos de visita a Fede laburando en la semana acá con nosotros y visitándonos en la radio. Un placer. Pero bueno. Quien nos convoca es el rock de afuera. Díganos de qué nos va a hablar, señor Fabián Castro. Vamos a empezar por Neil Young. A ver. Un viejo conocido y reconocido músico americano, sí, de folk. Por ahí, estos últimos días estuvo con Jimmy Fallon en el programa cantando un viejo clásico. Pero bueno, lo que nos trae hoy a colación. Esta frase nunca se dijo, no, se trajeron a colación. Muy bien. El verde es este. Exacto, sí. El verde fiel. Es que, bueno, Neil Young va a sacar un disco en los próximos días. No sería novedad, digamos, que un músico saque un disco, sino que tiene que ver con que el disco se titula The Monsanto Years. Bueno, para que los que por ahí sabemos algo de campo, no sé, o Monsanto es una empresa que donde está en muchos lugares en el mundo siempre es muy cuestionada por su política de ventas y de modo de trabajar o cosas que se han implementado en la agricultura desde, bueno, a través de esta empresa. Lo que hace Neil Young es sacar un disco, ¿sí?, contra esta empresa. Y entre otras cosas, también hay un tema dedicado a una reconocida cafetería que incluso está acá en Buenos Aires, como es Starbucks, a la cual el año pasado Neil Young, de Crazy Horse, como le dicen, convocó a boicotear porque, digamos, unió fuerzas con Monsanto para etiquetar o de algún modo patentar ingredientes modificados genéticamente. Entonces, bueno, lo que hace Neil Young
se reunió con los hijos de un conocido y viejo también cantante de, y guitarrista de música country, acá el Pela va a sentir con esto, Willie Nelson, los hijos de Willie Nelson, y formó una banda que se llama Promise of the Real. Así que bueno, en los próximos días sale este disco de... Un disco de protesta. Un disco de protesta, exacto. Suena raro, ¿no? Un disco de protesta en estos días, pero bueno. Parece que sí, todavía hay. Todavía hay. Bueno, hacíamos en la venta hace algunos minutos de un ícono, si se quiere, de la actualidad, del rock contemporáneo, como es un integrante, ex integrante de una banda muy, muy importante, que se ha volcado a la música electrónica, ¿es así? Sí, para muchos, para los que escuchamos los Peppers y gente que por ahí, o críticos, siempre estamos hablando de John Frusciante, el guitarrista, ex guitarrista de la banda de Los Ángeles, encabezada por Kiedis. Desde la partida de Frusciante de la banda se dijo que hubo un antes y un después precisamente de los Peppers. Pero bueno, lo que nos trae John Frusciante ahora no es un disco de rock o algo así. Por ahí emulando a Perry Farrell, el creador de Lollapalooza y cantante de Jane's Addiction, es que bueno, John Frusciante en este retiro que hizo yéndose de los Peppers, se acercó por ahí desde su trabajo en la banda con samples y sintetizadores, hacer música electrónica. Lo raro es que saca un disco de música electrónica y a su vez anuncia el retiro. Ya lo ha hecho esto entre 2008 y 2012, donde se dedicó a grabar música y a editarla. Se ve que se aburre sí, rápido. No sabe qué hacer tal vez y bueno... No tiene muchos problemas. No, digamos, seguramente... ¿no? Va a grabar, lo que él dice o declaró es que bueno, que se va a dedicar a grabar y no editar los discos. ¿A usted le gustan los rankings? Considerado el mejor guitarrista de los últimos 20 años, John Frusciante. Es un crack. Agregamos a... Yo no voy a... ¿Está mal? No, lo niego. No, perdón. ¿No lo voy a objetar? No, dije nada. Usted sabe. Para mí los Peppers sin él no son lo mismo, eso coincido. Bueno, vamos a escuchar un poco de música entonces. ¿Qué, exacto, ¿qué sí, ha vamos, elegido? Vamos a escuchar After Below. ¿Sí? Sí, After Below. Show. Perfecto. Exacto. Que no, que sí, After Below será la guarida. ¿No sabes qué hacer el fin de semana? Nosotros te contamos los shows que se vienen. Agenda. Me gusta esta música, vamos a bailar. ¿Podemos bailar, no? Sí, ¿no? No. No se muevan, ¿no? Vos no te Pero va, no dijo que pise el tema, ahora, te pise el cable, viejo. Dejo pisado.
Bueno, usted cuénteme qué podemos hacer este fin de semana. Yo ya le digo que el fin de semana que viene tenemos que estar todos en la fiesta de la Guarida Rock. La Guarida Rock es viernes 5. ¿Cómo? Sí, ¿usted va a estar? Obvio. Sí, claro, obvio. Sí, obvio. Obvio. Va a haber fotos de Cecilia, ¿sí? Ya está en la fiesta. Okay. Eso será el viernes que viene, pero este fin de semana. Este fin de semana, vamos a empezar ya mañana. Sí, arranquemos el fin de semana del jueves, ¿por qué no? ¿Por qué no? Escúchame. Sí. Silvio Rodríguez con lleno total en el Luna Park se está presentando ahora y se va a presentar de esos extranjeros mañana. Que es locales sí. En Argentina siempre. Agapornis festeja 4 años. Nuestro productor no dejaba no. dar esta noticia, pero es un show a beneficio. Pero es un show a total sí beneficio. Entonces, bien. Por eso lo bancamos un toque. Agapornis en la trastienda. Y Agapornis va a sonar entonces por este show a beneficio. Un temita vamos a poner en la fiesta de la abuelita. Uno. Sí, se va a bailar un tema. Bien. Como antes estuvimos hablando, Dios los cría, se presenta también mañana en el Roxy. En el Roxy desde las 21. Desde perfecto. Las 21. El viernes tenemos Divididos. Que hace viernes y sábado en el Teatro Flores y agregaron una función para más adelante, pero no me acuerdo para cuándo. No importa, lo dejamos. Pero cuando venga esa semana se los voy Divididos a contar. Que ha adelantado material que me estuvo compartiendo el señor Fabián Castri de su material grabado en vivo, impresionante, una calidad tremenda. Animal se va a presentar el viernes también en el Teatro Vorterix y el 31 de mayo, repite. Bien. Y, espera, tengo más, porque tenemos un fin de semana tremendo. Igual toda agenda que pueden repasar en laguaridarock.com, por supuesto, que está cargadísima de eventos. Y los Caligaris también van a tocar el viernes en la trastienda. Y el sábado tenemos a nuestro amigo Huff en el Teatro Vorterix. Huff. Un saludo. Janela, ahí estará, un saludo. Ahí está Janela. Jorge Drexler en el Luna Park y Richard Coleman en la trastienda. Y las pastillas del abuelo en Auditorio Sur de Temperley. Todo eso bien. El sábado. Sí que está... Porque tenés para todos los gustos. Qué agendita, ¿eh? Yo voy a ver a Agapornis, ya fue. Bueno, Etitor nos hace seña que nos vamos. Mar del Plata, todo el visto presente. Fede, gracias por la visita. Gracias, Juan, gracias por la visita. ¿Todo bien? ¿La han pasado bien? Por la invitación. Me alegro. Bueno, Fabián Castri, hasta la semana me que viene. Me queda un saludo rápido. Pendiente de la semana pasada. Que alguien que se ofendió. A ver. A Ramiro, que me fue a cebar mate y me dijo que no se lo reconocí. Un saludo a Ramiro, muy bien. Bueno, chicos, nos vamos escuchando a Divididos. Gracias por haber estado, señores Callanela, Ceci Ayesta. Hasta la semana que viene. Un gustazo. Suena Divididos, hasta la semana que viene. Gracias, NASA.